Juan, Juan, ¿qué haces? Espera, Juan, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Voy a recuperar el amor de mi vida. No puedo hacer eso. ¿Qué dices? Sin miedo al éxito. No, Edgar. Pues piensa lo que puedes causar. Voy a tomar ese riesgo por el amor de mi vida. Tengo que intentarlo. Mira, yo sé que te ama a Sofía, pero ella no te ama a ti. O sea, se está casando con otra persona. Tú todavía no entiendes que el amor está en el corazón y que es para siempre. Ella es el amor de mi vida y siempre lo será. No lo puedo dejar ir. Déjala ir, Juan. Además, ¿cómo crees que se van a sentir todos con ellos? Imagínate, la familia, la novia. Además, no vas a pasar mucha vergüenza. ¿Y a mí qué me importa? Acuérdate de la boda, Lucy. ¿Qué pensarías si vienes a arruinar la boda de su hijo? Ella siempre me quiso. Me va a perdonar. Juan, que ella no piensa en ti. ¿Quién? ¿La doña Lucy? No, la Sofía no piensa en ti. ¿Y qué pasa si te rechazo, si te golpea justo? ¡Tengo un maravilloso plan! A ver, ¿y cuál es el maravilloso plan? Mire, mira. Yo entro por la parte de atrás. Mientras ustedes están en la cura, yo le digo a Sofía que la amo y que se venga conmigo. Así salimos calladitos sin que nadie pase vergüenza. ¡Ese plan es asqueroso! ¿Cómo va a funcionar eso? Yo quiero un mejor plan. ¿Por qué mejor no la superas? Tú sigues obsesionado y llorando por Valentina como un bebé. No te pases, Juan. Tú cállate, que estás en las mismas. Tú eres un egoísta que solo piensa en sí mismo. Ni siquiera sé por qué te estamos ayudando. Mira, te pese una lección quedando con una mujer. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acierto, nadie. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, estúpido? Nunca me voy a tocar así tu vida. Claro, no pueden estar pelando así. Se supone que somos mejores amigos. Es verdad. Respiremos hondo, ¿ok? ¿Estamos peleando por una mujer? ¿Es en serio? Sí, nosotros siempre estábamos para todos. ¿No te acabas contrarrestado? ¿Y yo pagué la fianza para que salgas de la cárcel? O cuando terminaste con la Sofía y yo te apoyaba, te casé en mi departamento. Sí. No saben cuántas cosas han hecho por mí y yo las haré por ustedes. Yo les quiero. Bueno, a ver. ¿Todavía piensas interrumpir la boda para disque conocer el amor de tu vida? Sí, Sofía es el amor de mi vida. ¿Y ya sabes cuál va a ser tu maravilloso plan? ¿Todavía no? Sí, de hecho sí. Voy a primero tocar la puerta, porque soy educado. De ahí voy a entrar y me voy a llevar a Sofía. Y vamos a salir corriendo. Ok, no sé cómo funcionar eso, pero... ¿Y cómo sabes que va a funcionar? Si te acaba de dejar por otra persona y está a punto de casarse. Sí, pero ella no lo ama en realidad. Terco que eres, en serio. Igual siempre voy a estar aquí para ti, para las que sea. Gracias. Y así es como celebramos esta unión. Si alguien se opone a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Si lo vas a hacer, es ahora o nunca. Tú puedes. Sí, lo voy a hacer. Dale, Juan. ¿Vamos, Juan? ¿Sofía? Juan, ¿qué haces aquí? Me vine a poner a tu boda. Pero, ¿dónde empieza? Sofía, yo te amo. Siempre serás el amor de mi vida. Quiero que estés conmigo por el resto de mi vida. Juan, yo también te amo. Ya me estaba casando con Ricardo, pero solo era por su plata. Vámonos sin pensarlo dos veces. Sin pensarlo dos veces. Pasado pisado. Pasado pisado. Vale, vale.